Estudiantes de la institución educativa José Antonio Galán durante más de 2 meses se encuentran trabajando en materia cultural por medio del folclor moderno para representar a su institución educativa en la clausura que se realiza cada año en la Casa de la Cultura por medio de la Escuela de Formación Artística y Cultural. Que hemos venido haciendo música folclórica, canto tradicional con los chicos, gaita, y bueno, es una muestra que en el día de hoy en la Casa de la Cultura la vamos a presentar. Es un esfuerzo que hacen los chicos de venir a ensayar, rescatar, revalidar, fortalecer todo el proceso cultural aquí en nuestra ciudad a través de este programa de la GFAP, un programa que fue aprobado hace... Ya se convirtió como institución en la ciudad a través de un acuerdo de ley hace el año pasado. Estos jóvenes en sus tiempos libres se han enfocado a participar de la Escuela de Formación Artística y Cultural con el fin de mostrar su talento con diferentes instrumentos musicales. Vengo a participar en coros y a tocar instrumentos, está el guache, la tambora, tambora alegre. Muchos instrumentos folclóricos que para poder rescatarlo poco, hay pocos niños que se dedican a esto y pues sería bonito que todos intentaran hacer eso. Vamos a rescatar nuestra música folclórica colombiana. Este lunes 9 de diciembre desde las 5 de la tarde los estudiantes y docentes pertenecientes a este grupo musical del Colegio José Antonio Galán presentarán su talento en la Casa de la Cultura por medio de la clausura de la Escuela de Formación Artística y Cultural.